O Gymnastic logró un reñido triunfo ante o Arenteiro, aunque venceu este sábado no Estadio Municipal de Espiñedo. No primeiro tempo, ningún dos dous equipos estivo acertado ante a portería. O segundo tempo comezou de forma inmellorable para o Gymnastic Tarragona, que abriu o seu partido cun gol de Marc Fernández, momentos despois do comezo da segunda parte no minuto 50. Finalmente, o duelo remataba cun 0-1. Hola, buenas tardes. Sí, estoy muy orgulloso de que el equipo lo intentó hasta el último momento. Apretamos mucho a Nasti los últimos 15 minutos para intentar empatar. Cambiamos el sistema en el minuto 80, nos quedamos con defensa de 3, arriesgando mucho. Metimos doble punta, dos jugadores por dentro, dos jugadores en amplitud máxima, que eran Pío y Iván Ramos. Generamos muchas situaciones de área, tenemos una ocasión muy clara de Germán en el descuento, que quita un jugador del Nasti bajo palos, un balón interior de Romay que no llega a Manin por poco. Creo que hicimos muchos méritos para empatar este partido y es eso, felicito a mis jugadores porque lo intentaron ante un equipazo hasta el final. Tenemos que mejorar en el aspecto del balón parado y sí que es cierto que se adelantan sin merecerlo en la segunda parte, sí que en la primera parte ellos tienen dos ocasiones de Alan Godoy para ponerse por delante. No encajamos y en la segunda parte partido más igualado, mejor nosotros, y en una falta lateral se encuentran con el gol. Intentamos de todas las maneras empatar el partido, e intentar juego directo, intentar llegar por fuera, intentar llegar por dentro. Generamos dos o tres ocasiones de gol que contra un equipo como el Nastic creo que tiene mucho mérito y nos faltó el acierto y esa fortuna para empatar este partido. Yo creo que el campo, mucho se quejaba el Nastic en la previa del campo, pero bueno, yo creo que este campo benefició más al Nastic que a nosotros. Entonces, bueno, creo que el campo hay que ponerle remedio, no ponemos excusa porque el campo estaba mal para los dos equipos. Los dos equipos, tanto Nastic como nosotros, nos adaptamos bien, pero sí que es cierto que por el perfil de jugadores que nosotros tenemos en nuestro modelo de juego, el campo no ayuda. Si tienes que atacar un bloque bajo, como estaba Nastic de Tarragona, y tienes que ser capaz de hacer una circulación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, a través de giros, con pases cortos, pases medios, pues es muy difícil cuando el balón no puede ir por abajo. Y al final, dos centrales como Palo Trigueros y como Dufour dominan el juego directo, defendieron bien tanto a Maní como a Cristian Santos, entonces eso dificulta el generar ocasiones de gol. Pero repito, felicito a mis jugadores, los felicito cuando ganan y los felicito en la derrota porque lo intentaron hasta el último momento. La gente que entró desde el banquillo nos dio muchísima energía, cambió el partido, entonces muy contento con la actitud de los futbolistas. Como el equipo lo intentó hasta el último momento, no nos dimos por vencidos en ningún momento, así que el otro día en Logroño la sensación fue indiferente, hoy hasta el minuto 95 lo intentamos. Fútbol, a felicitar al Nasti por la victoria, pero creo que merecíamos algo más. Tras su encuentro, Arenteiro quedaba séptimo en la tabla con 36 puntos. O Gymnastic Tarragona, por la su banda, ocupaba primera posición de la Primera Federación con 49 puntos, ocupando un puesto de ascenso directo a Segunda División. Sabíamos que veníamos a un campo complicado, los números lo avalan, de hecho de habernos ganado creo que se colocaban como mejor local de la categoría y eso ya dice que dominan muy bien el campo, es un equipo que ha ido de menos a más, han crecido mucho y teníamos, si se ganaba era sufriendo y la verdad que contento por los tres puntos. Y ellos lo dominan mucho, aparte también teníamos esa incertidumbre un poco de si iba a estar lloviendo mucho o no, pues intentamos reforzar un poquito más el equipo con tres centrocampistas y creo que estuvimos bien. De hecho, en la primera parte tenemos hasta tres situaciones claras para adelantarnos, conseguimos hacerlo al inicio del segundo tiempo y está claro que si no matas con el 0-2, pues al final íbamos a sufrir.